En una de las escaleras que da acceso al segundo piso del edificio sede de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, se encuentra, tallado en mármol de Carrara, un imponente busto de José Martí, el cual había sido colocado originalmente en el hoy Parque Martí y cuyo autor era un enigma hasta hace algunos años. El busto lleva muchos años, hasta el momento en que la oficina decide intervenir en el Parque Martí, en el 2005, y se crea el nuevo proyecto monumentario, que es el que existe ahora. Entonces, se guardó el busto, un busto ya con un carácter muy histórico, porque las luchas estudiantiles en Camagüey también estuvieran vinculadas a ese lugar. No se tiene la fecha exacta de ubicación del busto, lo buscamos en mucha documentación. Incluso no se sabía quién era el autor. Yo, en el proceso de restauración y limpieza del busto, pues descubro, por supuesto, la firma. Su autor fue el camagüeyano Esteban Betancourt Díaz de Rada, quien es reconocido como uno de los primeros escultores en trabajar la figura del apóstol, siendo tal su maestría que tuvo influencia en la obra de otros artistas. En el momento en que se hace la convocatoria para hacer lo que actualmente es la Plaza de la Revolución en La Habana, que antes era la Plaza Cívica, en los proyectos que se determinaron, porque se unieron dos proyectos al final, Este que vemos ahora es la unión de dos proyectos. Se le pidió a la parte técnica artística que se tuviera en consideración, de alguna manera, los conceptos de realización que había tenido Esteban sobre la figura de Martí. Si bien la obra de Díaz de Rada no tiene mucho reconocimiento en la actualidad, esta no carece de relevancia. Fue el encargado de realizar una de las metopas de la fachada del Capitolio Nacional, y en Camagüey se encuentran otras esculturas como los relieves del monumento a Barberán y Collar y la escultura de Manuel Ramón Silva, ubicada en el Casino Campestre. Además, una imagen tallada en madera, muy similar a la del busto en mármol, se encuentra en el Museo de Bellas Artes. La fecha de creación del busto es difícil de precisar, pues el artista no solía plasmar el año de terminación en la firma de sus obras, ni existen registros u otros documentos de consulta. Tengo la impresión, como profesional, de que el busto nunca estuvo terminado. Pero además hay problemas en las dimensiones, en la proporción, que lo que me dice es que hubo una rotura del material en el momento en que se estaba tallando el bloque de una de las orejas, y por las características que tiene el busto, pues le dio oportunidad a él a coger un poquito hacia atrás y buscar más material y terminar la oreja. Inconcluso o no, lo cierto es que el busto posee un gran simbolismo y sirvió de obra de culto para que fundamentalmente la juventud camagüeyana rindiera tributo a Martí. De ahí el empeño de la oficina del historiador en restaurar y preservar la que quizás haya sido una de las últimas obras de Esteban Betancourt Díaz de Rada y uno de los primeros homenajes desde la escultura a Martí en suelo principeño. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, para esta emisión.